Aló, chicos, ¿me escuchan? Se escuchaba entrecortado, Iván. Sí, Iván. Ok, listo entonces, aquí estoy. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, bienvenidos. Este evento se llama Intro to Coding. Mi nombre es Iván Aranzazu. Soy coordinador creativo de For Geeks Academy Venezuela. Me encargo de todas las operaciones que se hacen aquí dentro de Venezuela, ¿ok? Con Janet. Janet, si puedes presentarte, por favor. Ajá, mi nombre es Janet, como dijo Iván, soy Local Growth de la sede y también manejo las redes sociales de For Geeks Academy. Cualquier Perfecto. cosa que vean publicada, ya saben, Y okay. tenemos Nelson González, que es nuestro nuevo profesor de la próxima corte. Hola, ¿qué tal? Un placer. Entonces, bueno, muchachos, ya va. Tengo un problemita aquí con el internet. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Sí. Perfecto. Hola, Damien, ¿qué más? ¿Cómo Sí, se estás? escucha. También Damien aquí. Está Damien aquí, que también es uno de nuestros profesores en otra corte. Siempre está, asiste a nuestros eventos. Y bueno, este evento es más que todo para que conozca un poco de la academia, para que sepan un poco de la próxima corte y bueno, responder cualquier duda o cualquier interrogante que tengan acerca de la academia y de la corte, ¿okay? Entonces, bueno, este evento se basa más que todo en comentarles un poco de la historia, ¿okay? Comenzaremos con decirles que For Geeks Academy tiene una larga trayectoria en el área de programación. For Geeks Academy se fundó principalmente para personas que estaban buscando trabajo en programación. Pero luego se dieron cuenta tanto Alejandro como Marcelo que había una falta muy grande de programadores. Entonces por eso se crea la academia, ¿ok? Y la verdad es que no es una academia como las otras, ya que damos las clases de diferente manera que se pueden dar en otros lados, ¿okay? Entonces, para que conozcan un poco, tenemos más o menos 16 años de experiencia, 17 contando el 2021, ¿okay? Más de 1.000 estudiantes graduados, ¿okay? En todas nuestras sedes. Ahorita les voy a comentar cuáles son nuestras sedes principales y nuestras sedes nuevas, ¿okay? Más de 200 aplicantes por promoción, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas como ustedes que están interesados en programar, en ser programadores. Y bueno, estas personas aplican, estas personas buscan becas, estas personas quieren ser programadores y bueno, tenemos más de 200 aplicantes para cada una de las cortes, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras sedes? Tenemos Estados Unidos, tenemos Chile, tenemos Venezuela, tenemos España. Y tenemos actualmente uno nuevo que está en Uruguay, ¿ok? Y Costa Rica. Uruguay y Costa Rica son las más nuevas, están afiliadas a universidades de cada uno de esos países, ¿ok? Y bueno, es la primera corte que se lanza en esos países y la verdad es que ha sido muy buena el feedback
de cada uno de esos países. ¿Okay? También nosotros estaremos nosotros un campo promedio puede ganar, por lo menos en Estados Unidos se calcula más o menos a un promedio de 50 mil dólares. ¿Ok? Ya va. Ahora sí. Sí. Perfecto. Ahora Entonces, sí, como Iván. les comentaba, un programador, por lo menos en Estados Unidos, que se hace todo el cálculo anualmente, puede ganar entre 40 y 50 mil dólares anuales. Un programador con nuestra graduándose con nosotros, ¿ok? Obviamente, a medida que pasa el tiempo, va ganando más experiencia, va teniendo más conocimiento sobre otros lenguajes y va aumentando ese porcentaje anual, ¿no? Y por lo menos aquí en Venezuela, una persona por proyecto se puede ganar entre 200 a $500, proyectos pequeños, ¿okay? Proyectos grandes pueden pasar de los $1,000 en adelante. Y bueno, la cantidad de puestos de trabajo que están solicitando como de programadores, por lo menos en Estados Unidos, sobrepasa los 1,400,000 posiciones de trabajo. ¿Okay? Ahora, como les decía, listo, listo. Como les decía, las posibilidades de trabajo aquí en Latinoamérica o en Venezuela pueden rondar entre 500 mil para arriba. ¿Okay? Entonces, la verdad es que se solicita bastantes programadores y hay muy pocas academias que hagan estos bootcamps que nosotros hacemos. ¿Okay? Entonces, por eso es importante y ya que nosotros los ayudamos a todos ustedes que se gradúan con nosotros a conseguir trabajo en diferentes sedes, tanto sea España, Venezuela, Estados Unidos, que es la más grande, Chile. Y bueno, se hace una muy buena comunidad en la cual cada persona puede tener un proyecto o algo y se pueden contratar entre nosotros, ¿okay? Entre nosotros los alumnos, ¿okay? Este es un poco el equipo que tenemos más o menos en Venezuela, ¿okay? Tenemos a Marcelo Riciliano y Alejandro Sánchez, que como les comenté, son los cofundadores de Forgiz Academy, ¿okay? Y bueno, una serie de personas que han trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo, que hacen que funcione de manera correcta la academia, ¿sí? Y bueno, aquí vemos ya nuestro pensum. Este es un pensum full time que está en pausa, ya que, bueno, por temas de cuarentena, por temas de COVID, no podemos dar clases presenciales todavía. Pero para que sepa, nosotros también tenemos un sílabo full time en el cual ves clase todo el día. Entonces, esto sirve para personas que no trabajan, para personas que pueden pasar todo el día estudiando con nosotros, ¿ok? Y bueno, son apenas 9 semanas, ¿ok? Son 2 meses y una semana, ¿ok? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y las clases serían de lunes a viernes todos los días igual, ¿ok? Es súper intensivo pero es súper corto también, ¿ok? Y bueno, este es el que estamos ofreciendo en este preciso momento.
que es el que, bueno, muchas personas quisieran hacer, ya que es desde su casa, ya que podemos trabajar remotamente y todo obviamente se hace remoto, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Para comenzar, nosotros tenemos acceso a una plataforma que más adelante se les va a explicar un poco más. En esta plataforma tenemos dividido tan semana, día a día, qué es lo que van a ver los alumnos que se inscriben, ¿okay? Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro pensum y podemos ver que los primeros días, que es el pre-work, vemos HTML, CSS, JavaScript, luego vemos Bootstrap, Git, Doom, React, JSON, Arrays, todo lo que tenga que ver con frontend de nuestro pensum, ¿okay? Vemos también Python, MySQL, Flask como framework, ¿okay? Y las últimas 2 semanas sería para hacer proyectos, ¿okay? ¿Qué es lo interesante de este sílabus o de la forma en que damos las clases? Que todas y cada una de las clases van a ser de manera práctica, ¿sí? Entonces, eso hace que cada uno de ustedes pueda aprender a programar en 16 semanas, ¿sí? Porque es imposible aprender a programar en 16 semanas si lo único que haces es leer. La única manera que nosotros podemos asegurarte que puedas aprender a programar es practicando. Y se practican todos los días. Todos los días vas a echar código las 2 horas al día que vas a estar con nosotros, ¿ok? Vas a tener proyectos grandes, proyectos pequeños. Van a haber 2 proyectos grandes que va a ser el proyecto final, que vas a tener que hacer una página web completa con todos los conocimientos y con todos los lenguajes que tienes, ¿ok? Y a mitad del curso, en frontend, vas a hacer un proyecto de frontend para poder pasar al backend, obviamente. Y durante el pre-work, durante cada uno de los conocimientos de los lenguajes que vayas aprendiendo, vas a hacer mini proyectos durante clases y prácticas, ¿okay? Entonces, esa es la única manera en la cual ustedes puedan aprender a programar, ¿okay? Y como les explicaba, nuestra metodología, 100% de nuestras clases son para revisión, conceptos, prácticas y feedback, ¿okay? Tienen a juro que revisar el material porque si no revisan el material no pueden aprender. Tienen que realizar todas las actividades, 90% de los alumnos la realizan, ¿okay? Y buscar. La única manera también que aprendan a programar es aprender a buscar. Todo sale en Google, todo sale en Internet, pero nosotros te damos una vista básica de cómo buscar, ya con conocimientos que tengas con nosotros, ¿okay? Y con los lenguajes que sepas, ¿okay? Entonces, como pueden ver aquí, van a ver un muñequito y una silueta de 4Geeks, que se llama Rigoberto. Él es nuestra imagen de 4Geeks, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se crean nuevos proyectos, se practica lo realizado y practica y revisa lo realizado. Tiene feedback y atención personalizada para cada estudiante. Nosotros tenemos varios grupos de Slack, de WhatsApp, en la cual ahí vas a poder colocar todas tus dudas acerca de programación y ahí hay personas que te pueden responder, tanto alumnos como profesores, como expertos, como no tan expertos, ¿okay? Ah, por eso les digo que hay una comunidad muy grande en todo 4Geeks, tanto en todas las sedes que tenemos. Entonces, bueno, les reitero, la única manera de aprender a programar con nosotros es practicando, ¿sí? Bueno, el proceso de transitar es el siguiente. Como les comentaba, van a pasar por frontend, backend. Obviamente ya tienen el ingreso, ya tienen la inscripción. Se tiene que hacer más o menos una pequeña entrevista con nosotros porque los cupos son limitados. No son cupos de 30, 40 personas, son más o menos de 15. Entonces, las inscripciones son súper importantes que se culminen una semana antes porque hay que darles acceso a la plataforma. Y bueno, de ahí, de una vez que yo le doy acceso a la plataforma, tienen que hacer el pre-work, ¿okay? Que pueden ser lecturas o ejercicios muy fáciles de programación que cualquier persona pueda hacer para que no lleguen el primer día de clase sin conocimiento alguno acerca del área, ¿okay? Y luego ahí con el profesor Iván, van día a día. Ah, dime. disculpa que te interrumpa, Margaret está preguntando por el precio de
ese programa. Margaret, ¿de dónde nos escribes? ¿De dónde nos escribió Margaret? Ok, Margaret, te explico algo. Por ser de Argentina, yo no podría darte un precio, ¿ok? Porque la verdad es que deberías hacer el programa en Chile, por la cercanía, ¿ok? Entonces, si quieres, puedes dejar tu correo y yo te referiría a alguien de Chile para que puedas contactarlos. O igual, mejor dicho, déjanos tu correo y nosotros te enviamos toda esa información al correo, ¿te parece? Tu correo, tu número de celular para contactarte. Yo lo notaría. Porfa, Janet. Ok, entonces sigo. Entonces, como pueden ver, tenemos varios proyectos y tenemos el proyecto final que, si lo aprueban y si hacen todo perfecto, no perfecto, si lo hacen todo bien, que por lo menos hayan entendido cada uno de los conceptos, cada uno de los lenguajes que damos, tienen su certificado de que son programadores full stack. ¿Ok? Por cierto, este certificado está avalado por la Universidad de Miami, Miami-Dade College, ¿okay? Así que no tienen problema de presentar eso en cualquier lugar, ¿va? Okay, aquí tenemos varios interesados. Janet, por favor. Ok, está en Chile. Perfecto. Ok, seguimos. Ok, no sé si todas las personas aquí saben que cuando aprendemos algo nuevo, algo que no conocemos, pasamos por ciertas etapas emocionales. Si hay un psicólogo, bueno, que posiblemente sepa de esto, sepa más que yo, pero en programación nos hemos dado cuenta que cuando las personas entran y se inscriben al programa, están demasiado motivadas. De verdad, la motivación es algo increíble. Y bueno, ya cuando ven sus primeros días de clase, ven su proyecto, sus códigos, están súper emocionados porque los primeros días son bellos, son perfectos, son muy bonitos, la verdad. Pero luego la siguiente semana, 2, 3 semanas, ya la cosa se pone un poco fea. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes en el área de programación son los errores. Errores de tipeo. Errores de que el código no compila, el código tiene errores. Y bueno, ahí es donde las personas se sienten un poco abrumados, pierden un poco la confianza de lo que querían hacer al momento de comenzar, ¿ok? Que es aquí de sentirse abrumado. Y luego justo, exactamente cuando llegamos al proyecto frontend, las personas entran en desesperación. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto no les da, porque JavaScript es demasiado difícil, por X o Y. Pero eso sí, como les repetí antes, nosotros siempre vamos a estar con ustedes, nosotros siempre vamos a tener ese apoyo para ustedes. Para que puedan seguir, para que puedan sacar todo esto. ¿Ok? Ya, Fran hizo una pregunta. Sí, Fran, es posible, pero lo que pasa es que sí puedes ver las clases grabadas, todas las clases van a ser grabadas. Lo que pasa también es que las mismas dudas que tengas tú, puedes que no las tenga otra persona. Perdón, al revés. Las mismas dudas que tenga otra persona, puede que no las tengas tú. Tú puedes tener otro tipo de dudas que no salgan en el video. Es por eso que es importante que te puedas asistir a las clases la mayor parte del tiempo. Si, por ejemplo, pierdes todos los días 15 o 20 minutos del comienzo de clase, bueno, no hay problema. Te refuerzas con las grabaciones. Pero que trabajes nada más con las grabaciones todos los días, de verdad, cero recomendado. Porque la idea es que estés en vivo con el profesor para que él te dé feedback de una. ¿Sí? Entonces, bueno, luego, volviendo al tema de las emociones, luego de tener tocar el fondo al momento de entrar en desesperación, bueno, luego subes.
Luego salen tus proyectos, trabajas en equipo, los profesores te ayudan, nosotros te ayudamos. Y bueno, la verdad es que al final, cuando cada uno de los alumnos hace su proyecto final, la verdad es increíble. Todo lo que aprendieron, todo, cada una de las experiencias que tuvieron durante las clases, se ve evidenciado en el proyecto final. ¿Okay? Entonces, bueno, obviamente, como les comenté, esto es un proceso muy nuevo para muchas personas que no son del área de programación o de tecnología. Entonces, por lo menos a mí me pasó. Yo no soy programador. Yo intenté hacer el curso una vez y, bueno, la verdad es que entendí que la tecnología no es para mí. Pero sí entras en cada uno de esos sentimientos que ven ahí, ¿okay? Porque la verdad no es fácil. Bien difícil, pero con prácticas todo se puede lograr, sobre todo la programación. Briffcode. ¿Qué es Briffcode? Briffcode es nuestra marca de plataforma. ¿Okay? Briffcode es una plataforma en la cual cada uno de ustedes va a tener acceso, ¿okay? Una vez se inscriban, y van a ver las clases desde ahí. Es decir, van a ver la teoría de la clase de ese día. Como les dije antes, cada clase va a ser práctica. Durante clases se va a leer muy poco, si acaso 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa? La teoría está ahí, también las prácticas. Entonces, para el día 3, que van a ver CSS, tienen que haber leído el tema de CSS para llegar a clases y ver la práctica. ¿Okay? Entonces, no se va a leer durante clases, se va a leer antes. Okay, de ir a clases, para que cuando estemos en clase lo único que podamos hacer es practicar, ¿sí? Entonces, Briscoe está dividido día a día, qué es lo que tienes que leer, qué es lo que tienes que hacer, ¿okay? También teóricamente, y también está la parte práctica. El profesor le va a dar acceso a los ejercicios de HTML, que son 10, un ejemplo. Los hacen, los mandan, el profesor los revisa, los vuelve a revisar. Lo reenvían, está bien, está mal, ok, chévere. Luego vamos para el CSS. Ustedes, el profesor les da acceso a CSS, ustedes hacen los ejercicios, ok. Ustedes se lo envían al profesor, el profesor los revisa y los vuelve a enviar, mira, está chévere, está perfecto, está listo, ok. Eso lo hace el otro profesor que van a tener que no está en este momento aquí, ok. Que se encarga más que todo de revisar las prácticas y ayudarlos. De uno a uno más que todo, ¿okay? Entonces, la plataforma es como nuestro fuerte, porque ahí tenemos absolutamente cada una de las tecnologías y tenemos absolutamente todo para aprender a programar, ¿sí? Bueno, tenemos mentoría customizada, ¿okay? Nunca vas a programar solo otra vez. Entonces, como les comentaba, en Slack tenemos grupos de grupos de Slack en los cuales ok, ya va. Perfecto, Sergio, muchas gracias, tranquilo. Igual si puedes dejarnos tu correo y tus contactos para algún momento contactarte, sería genial. Entonces, como les comentaba, el Geekpal se encarga más que todo de que nunca programes solo, ¿ok? Hay varios grupos de Slack en los cuales ustedes pueden hacer preguntas sobre programación, sobre, mira, tengo una duda acerca de este código, si está bien, si está mal. Cómo compilo esto, cómo hago lo otro, ¿ok? Y cada una de las personas les puede contestar, ¿ok? Ayudarlos en lo que sea. Para ayudarlos en lo que sea. Ok, creo que. A ver. Perfecto. Entonces seguimos, que ya nos queda poco.
Bueno, esta es nuestra. A ver. Porque bueno, actualmente tenemos el son de 16 semanas y horas diarias. Eso que ven ahí no son así, ¿okay? Posiblemente sea de 6 y media a 8 y media. La hora de Venezuela, las clases todas online, ¿okay? Las modalidades de pago, puedes pagarlo de contado, que tenemos un 10% de descuento. Puedes pagarlo financiado en dos cuotas y en tres cuotas, ¿okay? Entonces, bueno, también para recibir el certificado tienes que tener las prácticas y ejercicios al día, ¿okay? Y proyecto final aprobado. Lo de la asistencia, sí, ya no, porque, bueno, estamos de manera online, ¿okay? Y están los videos y todo. Pero sí tienen que hacer la mayoría de los proyectos que tenemos en la plataforma, ¿okay? Y bueno, eso era más que todo lo que quería mostrarles, ¿okay? Actualmente vamos a comenzar una nueva corte el 3 de mayo, el primer lunes de mayo. Tenemos cupos disponibles y bueno, las personas que quieran inscribirse pueden dejarme sus datos aquí y yo con gusto los contactaré para finiquitar todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Pueden hacer cualquier pregunta que tengan en este momento. También yo les dejé por el chat y las redes sociales por si quieren contactarnos por ahí. E igual como les comenta Iván, pueden dejarnos su correo o despejar la duda por aquí mismo. Buenísimo, Pablo. Enviaremos la información tan pronto como podamos. ¿Alguien más?